Like a Hellcat. Hola mi gente bella, aquí estoy porque les quiero hablar a ustedes acerca, mi gente bella. Hoy es el tema cosas que las mujeres hacen y que a los hombres no les gustan. Mi gente bella, vamos a comenzar entonces. Número uno, cosas que las mujeres hacen que a los hombres no les gusta. Que duren mucho, mi gente, cuando están cambiándose, que van a salir. A los hombres no les gusta estar esperando tanto. Y nosotras siempre estamos durando mucho. Y esos hombres desesperados, ay, que te ves rápido, espérate 2 minutos, 3. Y ellos ahí, a ellos no les gusta eso, estar esperando. Esas son una de las cosas que no les gustan. Número dos, cosas que a las mujeres hacen que a los hombres no les gusta. Es un ejemplo que ellos te pregunten, ¿qué te pasa? Que tú le digas nada, pero algo te pasa. Puede ser que tú sientas algo que está pasando con él y tú estás enojada. Y ellos saben, ellos ven la cara de uno, que uno está enojada. Entonces, ellos te digan, pero dime, ¿qué te pasa? Y tú, no, nada. Y uno ahí, ¿qué te pasa? No, nada. Y ellos se enojan, no les gusta eso. Quieren saber y uno a veces lo deja así. Tú sabes que no le dice nada. Eso a ellos no les gusta. Les gusta que uno le diga qué está pasando. Número 3. Que seamos vulgares, mi gente. Que hablemos feo. Que cuando estemos en una reunión o en un restaurante o donde quiera que estemos con la familia, estemos hablando feísimo. Un ejemplo, en vez de decir gracias, usted lo que hace es que dice una mala palabra. Eso a los hombres no les gusta. Les gustan las mujeres que sean decentes, que no estén diciendo mala palabra. Que se sepan expresar también cuando están con la gente. No que usted va a ser que hable como una gente, ya tú sabes, de que muy educadita y todo eso, sino un ejemplo, que no le gusta un ejemplo que tenga que con un dedo, un ejemplo, limpiándose un diente. Eso se ve feo, yo hallo también. Cosas así, no le gusta a las mujeres vulgar, que le gusta un ejemplo. Si usted se va a sentar en una silla, siéntese. No te di que comiendo un ejemplo parada, como hay personas que se quedan paradas, que no le importa nada, todo el mundo sentado. Usted tiene su silla y ya se queda ahí comiendo. No, a los hombres no les gusta eso. Usted se sienta del lado de su macho, tranquilita ahí, como y se ponen a dialogar muy bonito para que el hombre esté tranquilo ahí. Y no se enoje, mi gente bella. Número 4. La número 4 es un ejemplo, mi gente preciosa. Que seamos demasiado celosas. Al punto que si el hombre no llega, un ejemplo, y está pasando ori ori y no llega, uno comienza a mandarle mensajes, ¿dónde estás? ¿Estás con otra? ¿Qué estás haciendo? Tú vas a ver, ¿qué lío te voy a armar? Pero el hombre trabajando, puede ser que lo dejaron hasta ahora extra, o está comprando algo para uno, un ejemplo, o para lo que sea, pero no está en cosa mala. Y uno ahí, uy, me está engañando. No llega, puede ser también a veces que el celular se le haya, un ejemplo, ya no tiene carga, que eso ha pasado muchas veces, está con uno, un ejemplo, y uno está ahí molestando a ese hombre. Que te des rápido, ¿por qué tú no coges la llamada? ¿Lo apagaste el celular? ¿Dónde tú estás? Que me conteste. Tú vas a ver qué lío cuando llegue a la casa. Y ya tú sabes, esa mujer vuelta loca en la casa, loca que llegue ese hombre para volarle encima. Eso a los hombres no les gusta, mi gente. Que le estén revisando también el celular, no les gusta a ellos tampoco. Y que lo estén amenazando, un ejemplo de que tú vas a ver si tú me vuelves a mí a dejar aquí en la casa y te vas tantas horas, tú vas a ver lo que va a pasar contigo. A los hombres no les gusta eso, mi gente. Tranquilita, mujeres. Cuando el hombre sale, un ejemplo, no es hacer cosas malas que ellos van. Muchos de ellos no lo hacen. Ellos hay que hacen cosas malas, sí. Pero la mayoría, mi gente, que ya tiene su mujer, lo que sea, ellos van, seguras una diligencia. Y llega para atrás, no se preocupen por eso, no le hagan esos choques a los hombres. No les gusta. Otra es, mi gente preciosa, cuando los hombres salen de su casa y no dice dónde va. Y uno está ahí, que nada que llega el hombre, que nada que llega, pero uno no sabe dónde está. Porque debe de ellos decir a uno, mira, yo voy para la tienda, o yo voy a hacer esto al carro, o voy a dar una vuelta por aquí cerca. Pero no dicen, un ejemplo, y se van. Un ejemplo, está uno ahí, wow, pero ¿para dónde fue que cogió? Y está preocupado por ese hombre que no llega y no dijo dónde vas.
donde iba. Entonces uno comienza a mandarle su mensajito, pero ¿por qué no dijiste dónde va? ¿Dónde tú estás? Contéstame. Y el hombre viene y puede ser que está hablando está con un amigo por teléfono, caminando, en el carro, donde quiera, en un supermercado, y uno está ahí jodiéndolo. Eso a los hombres no les gusta, ya ustedes saben. Pero ustedes pueden decir dónde están, dónde ustedes van a ir, un ejemplo, para uno no preocuparse tanto, un ejemplo. Y también a ustedes no les van a gustar que nosotras las mujeres abrimos la puerta, no vayamos y no le digamos a ustedes dónde vamos a estar y duremos mucho rato para allá. Lo que a usted no le gusta que le haga, no lo haga tampoco. Así que ubíquense. Otra cosa que a los hombres no les gusta, mi gente preciosa, es que uno tenga amigos que siempre uno está feliz con ellos, que uno siempre se pone a hablar con ellos, que un ejemplo uno salga a dar su vueltita con ellos. A los hombres no les gusta eso, a menos que el hombre sea de la otra banda. Un ejemplo que no le gusta a la mujer, eso ahí no lo va a preocupar. Pero si el hombre le gusta a la mujer y siempre está, que vamos a salir, que vamos para acá, vamos a comer, vamos para el restaurante, un ejemplo, vamos a caminar, ¿por qué usted, mujer de Dios, tiene que ir a caminar con un amigo tanto? Usted teniendo a su hombre, un ejemplo, camine con el hombre de usted, que hace tanto caminar con otro hombre y el restaurante está raro, obligado al hombre a ponerse bravo. Así que también tenemos que ubicarnos, mi gente. Ya usted sabe. Otra cosa que a los hombres no les gusta que las mujeres hagan es cuando ellos están viendo un juego, un partido, mi gente, y está buenísimo. Y viene uno y le dice, oye, quería hablar contigo. Y ellos se ponen con esa cara, mi gente, que hasta nos quieren mandar para más allá por un juego. Así que cuando ustedes vean a su marido ahí concentrado viendo un juego, piénselo 10 veces antes de ustedes irlo a molestar. Para que no le diga hasta dónde usted va a llegar. Otra cosa es que a los hombres no les gusta, mi gente preciosa, que nosotras las mujeres hagamos. Es un ejemplo, si estamos en un sitio, un ejemplo, el mall, la tienda, y vamos y miramos un pantalón, llegamos a la casa y le estamos dando mente esos pantalones, como nosotras hagamos a veces, una ropa que nos gustó, que nosotros vayamos, un ejemplo, hablemos con la pareja de nosotros, puede ser un novio, o el esposo, y uno le diga, mi amor, pero yo quiero un pantalón que yo vi, podamos ir para que me lo compre, un ejemplo, y él dice, oh, pero vamos a ir tal día y vayamos. Y uno fue a comprar un pantalón y ven y compramos varias ropas. Ese hombre se pone, mi gente, enojadísimo, si siempre lo hagamos eso, siempre, porque uno fue a comprar un pantalón y de pantalón nos llevamos casi un armario, vamos a decir, varias ropas. Si fue un pantalón, mi gente, eso no le gusta a él, se pone enojado y se dice, pero no fue un pantalón que tú fuiste a comprar, ¿y esa compra que tú has hecho ahí? Y se ponen así con la carota, no le importa quién esté ahí, delante de todo el mundo, pero ellos tienen la razón, pero es que estén tranquilitos, amor de Dios, que eso para ustedes verlo, nosotras bonitas, cambiaditas, y eso un día que fuimos y compramos esa ropa, mi gente, ¿no verdad? Hombre de Dios, tranquilo, eso para que ustedes nos vean lindas. Así, tengan paciencia. Otra es, mi gente, que ellos no les gustan que los comparen. No estén comparando a su marido con nadie, porque no todos no les gustan eso. Un ejemplo, si usted tiene un amigo y el amigo es simpático, le gusta comer, un ejemplo, pollo, y a su marido, un ejemplo, no le gusta el pollo, ustedes lo comparan con su amigo. Ay, si tú fueras como el amigo mío que le gusta comer pollo, la pareja de usted no come pollo, no lo compare. No somos todos iguales, es igual que otra persona. Un ejemplo, hay cosas que tú comes y otra muchacha, un ejemplo, no lo come. Entonces no te podamos comparar con otro porque no todos somos iguales. Así mismo, entonces si su marido no come pollo, déjelo, si come pescado, que coma pescado. Si el amigo de usted come pollo, que siga comiendo pollo. Y ya, y cada quien tranquilo. Así, mi gente preciosa, que si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Y cualquier pregunta o comentario me lo dejan ahí abajito. Y compartan este video también. Mándeselo a su vecino, a su amiga, a su tía. Ya ustedes saben, y nos apoyemos entre todos, mi gente, podamos seguir para arriba. Y otra cosa más que le quiero decir, mi gente preciosa, que siempre sean positivas y tenga paciencia también. Busquen de Dios también,
que no importa por lo que ustedes estén pasando, si ustedes buscan de Dios, Dios lo va a ayudar y lo va a levantar. Te lo estoy diciendo porque yo he visto personas que han estado bien triste y deprimida por cosas que pasan, puede ser con el esposo, lo que sea, y Dios hace que esa persona vea cosas que se queda sorprendida cuando lo ve, lo que la verdad que está pasando en esa familia. Así, mi gente, que si usted tiene cualquier problema, puede ser con su familia, con su esposo, con su hermana, con su tía, recuerde que Dios es grande y Dios siempre va a estar ahí para usted. Confía en Él y búsquelo. Si usted quiere buscarle a Dios, usted tiene también que siempre estar orando, lea la Biblia y Dios le va a mostrar a usted lo que usted quiere y va a hacer que usted cambie, sea cada día más mejor persona. Recuerden que nadie es perfecto, mi gente, yo no soy perfecta, ni usted tampoco. Porque hay personas que son perfectas, que tienen todo y no son perfectas. Ya ustedes saben, nadie es perfecto, todos tenemos defectos, nadie mejor que nadie. No importa que usted crea que hace las cosas mejor que el otro lo hace peor. No, señor, usted seguro lo está haciendo peor que la otra persona que usted está juzgando. Así que nadie se puede juzgar, ¿no es verdad? Todo para arriba, mi gente, y recuerden que Dios los bendiga. Y recuerden, a solas con Dios, en el closet, puede ser que ustedes se metan ahí, ahora a Dios, en su cuarto también, ahí, al lado de su camita, en la sala, no importa donde ustedes busquen a Dios, lo oren y le pidan, Dios está en todo lado. Así, mi gente, que Dios me los bendiga, cuídense y sigamos para adelante, mi gente. Si ustedes quieren que hablen de otro tema, que ustedes quieran, que esté pasando una amiga de usted, un amigo, cómo conquistar a alguien que ustedes quieran, a una amiga, a un amigo o lo que sea, me lo dejan ahí abajito. El próximo video va a ser dedicado para mi amigo Piero, original de Italia, que me pidió. Bueno, este mismo video que yo hice ahora, que me pidió, perdón, este video él me lo pidió, ahí está, Piero, original, este video me lo pediste y ahí está hecho. Así que espero que te haya gustado. Y recuerden, mujeres bellas, siempre denle cariño a su marido, a su esposo, que lo mismo, a su novio. Y ustedes, hombres de Dios, recuerden, tengan paciencia con su mujer. A pesar de que ustedes creen, muchos de ustedes, vamos a decir, creen que son perfectos, que si yo qué. Nadie es perfecto en este mundo, nadie. Somos diferentes todos, así que... Para arriba, mi gente preciosa.